Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a una aventura estelarizada por una gran estrella, la señorita Betty Boop. Esta historia resplandeciente empieza cuando Betty Boop estaba metida en problemas. Entonces salió de ellos y se metió otra vez. Acompáñenos ahora cuando nuestra valiente heroína y sus amigos Coco el payaso y Bimbo el perro musical llegan al salvaje y maravilloso mundo de Hollywood, donde todo puede pasar y usualmente pasa. El viaje misterioso de Betty Boop a Hollywood. Betty Boop. Veremos el asunto del collar. De acuerdo. Hola. Hola, ¿qué tal, muñeca? Es tarde, señor Slade. Espero que sea puntual esta noche. Ah, sí. Pero primero déjeme pedir algo, ¿de acuerdo? ¡Ey! ¿Qué sucede aquí con el servicio? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Sí! ¡Mi hamburguesa! ¡Y mi carne! ¡Quiero a la camarera! ¡Te lo quites piernas! ¡Betty! 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 ¡Betty Boop, a su servicio! ¡Aquí está Betty! ¿Está bien tu limonada, Elmo? ¿Tu mascada está bien así, Jack? ¿No comen tan rápido? ¿Qué tal están los duraznos en almíbar? ¡Yum, yum! ¡Betty Boop es una chica tan dulce! ¡Me gusta mucho cómo canta! Sí, pero como camarera es muy lenta. Aquí está su café, señor. Perderemos clientes si no das un buen servicio. ¿Dónde están los platos? ¡Tararán, tararán! ¡Listo, Coco! ¡Dense prisa! ¡Y vigilen la estufa! ¡Ay, no! ¡Cositas a la valenciana! ¡Y! ¡No más! ¡Oh, no puede ser! ¡Ya no hay más huevos! ¡No! ¡No! ¡Entreténlos, Betty! In the far-off South Pacific, in an equatorial clime, there's a beautiful isle where movie stars while away their leisure time. On Movie Star Island, the movie stars play. They lie on the beach and drink coolers all day. Each night there's a luau, and that's where they dine. The only thing missing's the Hollywood sign. I'll see Garbo chat with Groucho in a diner by the sea, where Tallulah does the hula every afternoon at three. Someday I will go there when I am a star, and you're invited. Oh, just come as you are. I'll serve you bananas with coconut cream on Movie Star Island, where life is just a dream. Recuerde, señor Slade, cuento con usted. Claro, claro, yo me encargaré de todo. Esta camarera y sus amigos son un buen entretenimiento. No puedo quedarme a ver el espectáculo. Adiós. ¡Es una pista de baile! ¡Es un restaurante! Oh. ¡Ay, ahora qué haremos!
Es la tercera vez en este mes que nos despiden. ¡Anímate, Bimbo! Encontraremos otro empleo. Sí, pero ¿como músicos? Somos músicos y nadie va a cambiar eso. Además, presiento que nuestro golpe de suerte se está acercando. Tienes razón, pequeñuela. Estoy buscando a algunos músicos para que me ayuden en un trabajo de vigilancia esta noche. ¿Y usted es detective? Sam Slade, el mejor de la ciudad. Acabo de comer aquí con mi clienta, la señorita Green. Es la secretaria personal de Lola Davin. Oh, ¿la gran estrella de cine de Hollywood? Exactamente. La señorita Lola Davin se pondrá un collar de diamantes de $1,000,000 esta noche y necesita que la protejan. La señorita Green me contrató, pero es difícil que yo pueda hacerlo solo y ustedes son músicos. Es un perfecto disfraz. ¿Seremos músicos detectives? ¿Qué dicen? Bueno, no sabemos mucho sobre investigación, pero creo que podemos hacerlo. ¿No es así? Bien, esta noche en la mansión Davin a las 8. ¿Qué es lo que están mirando? ¡Coman! Comida. Buenas noches, damas y caballeros. Esto es Radio Hollywood desde la mansión de la superestrella Lola Davin en su fiesta anual de disfraces. ¡Oh! Pero aquí llega Maxwell Moviola, el gran director de cine, quien está filmando una película que el viento no se llevará. Puede ser tu gran oportunidad, Betty Boop, así que no la desperdicies. ¡Betty! Oh, Sammy, me diste un buen susto. Quiero que me avises si ves a alguien que te parezca sospechoso. Me mezclaré con los invitados en este disfraz. Muy bien, capitán. Será mi señal. Te veré después, Sammy. ¡Ya, mueve los pies, cucú! In Rio de Janeiro or Caracas, as you know if you've ever been there, when they play the castanets and the maracas, something strange comes into the air. Play it, boys! Street of a town in a tropical nation. Mysterious rhythm sneaking into your feet with a sweet low-down insinuation of syncopation. Oh! It puts you in a trance. Oh! And forces you to dance. Hi-ya! It puts you in a trance. Hi-ya! And it makes you want to dance. Boop-a-doop-a-doop. Oh, mysterious rhythm. Irresistible feet in the street sinking into your feet with a sweet low-down. ¿Cuál es tu nombre, neno? Mi nombre es Betty Boop, pero puedes llamarme Betty. Betty Boop, yo soy Maxwell Moviola. ¿El director de cine de Estudios Milímetro? Oh, ya veo que me conoce. Su acto es bueno. Llámeme algún día. Bueno, yo, señor Bob... ¡Betty, mira! ¡Es Lola Davin! ¡Ah, Lola Davin! ¡Lola Davin! ¡Ay, Lola Davin! ¡Lola Davin! ¡Lola Davin! ¡Lola Davin! ¡Lola Davin! Señorita. Sí, señorita Davin. Una fotografía para ese payaso. Enseguida, señorita. Oye, Bimbo, ¿quién es el que está siguiendo a la señorita Davin? ¿Eh? Ese que tiene la gran nariz roja me parece muy sospechoso. ¡Sí! Vamos, Coco, busquemos a Sam. Quédate a vigilarlo, Bimbo. ¡Qué sucede! ¡Qué sucede! ¡Ay, doctor! ¿Pero qué pasaría con la luz? ¡Ay, qué es esto! Señor, ¿olvidó usted su... ¿arma? ¡Cielos! ¡Ay, mi collar! ¡Se lo robaron!
Bueno, a mí no me ven. ¡Ella lo robó! ¿Cómo te atreviste, pequeña cucaracha? ¡Llamen a la policía! ¡Un momento! Esta arma no es mía. Alguien con una gran nariz roja la puso en mi mano. ¡Ay, qué tierna historia! ¿Dónde está el enmascarado de nariz roja? ¡Aquí, señorita David! ¡Tras esta máscara horrorosa! ¡Arráncasela, Coco! ¡Ay, déjenme en paz, entrometidos! ¡Soy el teniente Snuffer de Los Ángeles del Departamento de Policía! Aquí hay muchos policías disfrazados. ¡Esperen! ¡Sam les explicará dónde está! ¡Oh, no! ¡Ay, pero si yo no hice nada! ¡En serio! Ya se lo dirás al juez. ¡Estás arrestada! ¡Coco! ¡Bimbo! ¡Ayúdenme! ¡Adelante! ¡Yo soy inocente! ¡Inocente! ¿Me escuchan? ¡Inocente! Así que no sabes nada, ¿eh? Lo único que sé es que yo no lo hice, señor. ¡Qué tierna historia! ¡La luz! Escucha, nena. Mejor canta y rápido. Muy bien. Ya fue suficiente. Si no quieren creerme, pregúntele a Sam. Olvídalo. El candil que le cayó en la cabeza lo puso fuera de circulación. Jefe, los abogados que quieren ver a la señorita... Ya que usted también era ayudante, ¿por qué no busca por qué? Oiga, ¿podemos hablar con nuestra cliente? Por el momento saldremos, pero tengo una mejor idea. Escúchenme, yo... ¡Oh, Coco! ¡Bimbo! ¡Shh! ¿Qué voy a hacer? Es una terrible calumnia. Lo sé. Vimos al ladrón. ¿Lo atraparon? No, escapó. Pero dejó esto. Yo tenía razón. Es propiedad de los estudios milímetro. Esto puede sacarme de aquí. Tenemos que descubrir quién traía esta máscara. ¿Pero cómo lo haremos mientras estés aquí? ¡Fuera todo el mundo! ¡No puedo irme! ¡Estoy arrestada! ¡Fuera! ¿Eh? ¡A las patrullas! Ella nos llevará donde está el collar. No me gusta huir de la prisión, Bimbo, pero la policía nos lo agradecerá cuando todo termine. ¡No! ¡Sigan ese hombre! Barrio, y ahí está nuestro ex jefe. ¡Hola, querido Dan! ¿Betty? ¡Oh, Betty, eres tú! Sí. Y ahora somos detectives. ¿Cómo va el negocio? Bien, solo bien. Oye, Betty, todo lo que dije, pues. Será mejor que avancen. ¡Hasta pronto, Dan! ¡Se fue! ¡Mi paloma! ¡Ay! ¡Alto! ¡No pueden entrar! ¡El departamento de máscaras! ¡Oh! ¿Hay algo de fantasmal en este lugar? ¿Buscando algo? Bueno, no. ¿Sabe algo sobre...? ¡Bien! He estado buscándola. ¿Dónde la encontraron? Bueno, creemos que alguien la robó para inculpar a Betty. ¿Robarla? No. Nadie excepto yo viene a este lugar y, claro, la linda y amable dama que me trae el café. ¿Quién es esa linda dama? Ah, ¿cuál es su nombre? Trabaja para Lola Daville. ¿Es la señorita Green? Sí, ella es. ¿La señorita Green, su secretaria? ¡Por supuesto! ¡Ustedes vayan al camerino de la señorita David mientras yo le llamo a Sam! ¡Deprisa! ¿Hola? ¿Hola? ¡Aliméntame, por favor! ¿Operadora? ¿Número? Un momento.
Habla Sam. Sam, ¿te encuentras bien? Sí, gracias. Oye, Sam, escucha. La señorita Green está detrás del robo. ¿Cómo? No es posible. ¿Dónde estás, Betty? Estamos aquí en... ¡Betty! ¡Betty! ¡Ya colgaron! ¿Puedo ayudarte? ¡Ay! ¡Verde, que te quiero, Verde! Se trata de la señorita Green. Tal vez usted la ha visto. Es muy tímida, es canosa. Oh, sí, estará aquí de regreso. Pasen. Pueden esperarla si claro gustan. ¡Claro que sí! Lo siento, no la vi. ¡Ay, pero es la señorita Green! ¡Soy la misma! ¡Mucha pequeña! ¡Manos arriba a todos! ¡Vaya, menos mal que está usted aquí! Esta pilla estaba a punto de llevarse el collar. Con que esas tenemos, ¿eh? Tú y tus amigos hicieron un buen trabajo. Yo seré quien guarde ese collar. Espera, Bimbo. Sam, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? Nunca te dije dónde estábamos. Bueno, es que yo imaginé que sospechabas de la señorita Green y... ¿Y tenías miedo de que sospecháramos de ti? ¡Sí! ¿Sospechar? Ellos son cómplices y necesitan a alguien a quien inculpar. Bien, ahora entrégame esos diamantes. Está muy bien, Sammy. Si tú insistes... Lo siento mucho, Linda. No eres mal detective para ser tan bella. Será mejor que saques tus lentes oscuros. ¡No! ¡Oh! ¡No escapen! Mira, vi una puerta abierta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí están Betty y ese perro, Greeny! ¡Usa tu arma, torpe! ¡Ay! ¡Fallaste! ¡Ríndanse o dispárame! ¡Espera, miserable! ¡Toma esto! ¡Es lo que mereces! ¡Nadie ha podido contra Sam Slam! ¡Sam! ¡No desperdicies tus bolas! ¡Cuida tus balas! ¡Cuida tus balas! ¡Te tengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Coco! ¡Por aquí, vamos! ¡Se cayó de la torre! ¡Luces! ¡Cámara, acción! ¡El coro de chicas! Bien, chicos, estén listos con su uniciclo. ¡Ahí está! ¡Y la tengo! Oh, me gusta, me gusta. Es mi mejor película. I'm just a bubble in trouble. They gotta be stopped. They want this diamond. Won't someone here, please? No, cielos. ¡Lo hicimos! ¡Somos ricos! No tan rápido, detective Slade. Usted y la dama están arrestados. Oh. Lo cual es justo lo que mereces. Eres una ingrata cucaracha. Vamos, mi amor, vamos a casa. Creo que me equivoqué sobre Betty Boop. ¿Y dónde estará ella? Gracias a Dios que la justicia triunfó finalmente. Cuando esto ocurre, se renueva nuestra esperanza en... ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Ideal para mi próxima película! Oh, gracias, señor Moviola. Me gustaría trabajar en... No eres tú.
¡Es ella! Quiero una linda pececilla para mi próxima película. 20.000 ojos de pescado en el pie. Ven conmigo, linda. Te haremos una prueba inmediatamente, encanto. Los labios, los ojos. ¿Será este el rostro que se esperaba? Sí. Betty, la suerte cambiará. Gracias, Bimbo. Eres un gran amigo. ¿Está aquí la señorita Betty Boop? Sí, yo soy Betty Boop. ¡Hola! ¡Telegrama! ¡Mi, mi, mi! Este es un mensaje del señor Dan, que si quiere usted regresar a trabajar. Y si usted regresa casi casi hasta la mesa... ¡Betty, regresa! ¿Contestará, señorita Boop? ¡Dalo por hecho, amigo! ¡Vamos, chicos! Cante con la boca llena. ¡Dos más, ¿no? Por aquí, caballeros, enseguida les prepararán su cena. Descubierto que es mejor ser amable con la gente. Y yo me alegro de que hayas regresado. Finalmente es el lugar de tus éxitos. Bueno, como yo siempre digo, el mejor lugar donde te espera tu oportunidad es con tus amigos. Oye, ¿dónde está mi café? ¿Dónde está mi té? Pero lo mejor de todo, ¿dónde está Betty? The world is such a complicated place. It rolls along at such a frantic pace. It's easy to get lost or miss a turn. If you get lost in Hollywood, well, this is what you learn. You don't have to be a star to be a star. You don't have to be more famous than you already are. You don't have to ride in a limousine. Or be on the front of a magazine. Or play in the Perils of Pauline. Be a star. If you can be like the stars that hang in the sky and shine with your own bright light. Believe in yourself and be who you are. Well, you'll be a star, all right. Para ser estrella necesitas tener mucho. ¡Hola! Una casa y una alberca. ¡Hola! Y en todo deberás tener mucho. ¡Hola! Boop-a-doo!